Bueno, se supone que tenéis el WordPress instalado y puesto. Si no lo tenéis, lo hacéis ahora. Pero se supone que lo tenéis que tener ya, y ya tenéis que tener esas dos entradas. Si no la tenéis hecha, la hacéis. Yo ya hice ahí una entrada y hice el vídeo. Si alguien quiere estudiar conmigo, puede mirar incluso el día antes y tengo la tarea hecha. Me voy a salir y voy a entrar, ¿vale? Lo voy a intentar, ¿vale? Porque a lo mejor no me sale. Voy a continuar con Google y, como dije, yo tengo una cuenta de correo que me he hecho para estas clases. Tengo la de los vídeos. Alguien se ha dejado la cuenta aquí. Y tengo esta que me hice para las clases. JLucerotrabajo. ¿Por qué? Porque el WordPress no me dejaba con la cuenta del instituto. Porque es una cuenta corporativa. Y WordPress no quiere cuenta corporativa. Que una empresa entera se meta ahí. Si eres un individuo, te deja. Ahora, si es una cuenta corporativa, te dice, no queremos tanta gente. Y estudiantes de Andalucía, ¿cuántos puede haber? No sé. No sé, 200.000, 300.000, mucha gente. Entonces, la cuenta del instituto no me deja esto, no me deja BART, el bot de Google no me deja hablar con él, de la cuenta del instituto. Canva, que antes podía, ahora no puedo. Entonces yo me hago mi cuenta y ya está. Y además, lo bueno que tiene es que yo no voy introduciendo mis cuentas personales en otros ordenadores que no son el mío. Yo tengo mi cuenta personal aquí no. Porque aquí llega tú, te metes, ves la contraseña y haces lo que te dé la gana. ¿Vale? Entonces yo tengo una cuenta solo para el trabajo. Y solo para cosas chorras como esta. Porque yo hago, me meto en páginas y estoy todo el día probando. Esta página, esta IA, esta de generación de imágenes, el Canva, no sé qué. Y yo no voy a meter mi cuenta personal con mi contraseña en tantos sitios. Entonces tengo una cuenta como de, bueno, de para esas cosas precisamente. ¿Vale? Y es la que tengo yo. Y yo le recomiendo a todo el mundo que se haga una. Porque es mejor. ¿Cuántas cuentas voy a tener? Pues yo tengo la mía personal, la del instituto y la cuenta chorro. ¿Vale? Ahora, ¿cuál es el problema? Tengo otra cuenta para el podcast. Para el canal de iVoox. ¿Qué más? ¿Ya está? Y la cuenta de los grupos de Monterroso, tengo muchas cuentas, sí, pero yo prefiero tenerlo así que tenerlo todo en el mismo sitio, porque como pierdo una cuenta ya, adiós. Y luego la cuenta personal es muy importante. Bueno, entrada. Yo estaba buscando de qué hace la entrada. Definición de IA, definición de Machine Learning, y voy a buscar definición de Big Data. Pero digo, voy a buscar desarrollo, resiliencia, gobierno. Después ya busco una página que tenga, que hable de inteligencia artificial así en general. Y yo he encontrado esta. ¿Vale? Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esto está muy grande. Pero no me habla de esta dentro de la inteligencia artificial. Aquí está. Esta página. ¿Cómo se busca una página? Pues yo, para buscar esta página, que no voy a dar la URL, la voy a poner, yo pondría. ¿Qué es la inteligencia artificial? Plan de recuperación. Debería salir, ¿no? Además, tampoco quiero que os metáis en esta. Yo uso esta porque la encontré yo, pero esta es mía. Esta es mía. Bla, 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 bla. Estoy mirando qué le puedo enseñar a este chulo. Mira, ejemplo de uso de la inteligencia artificial. Entonces, conforme voy haciendo la tarea, voy explicando. Y enseño una cosilla que he encontrado que está muy chula. Entrada, añadir una nueva entrada. A ver. Ejemplos de uso. Venga. Ejemplos de uso de la inteligencia. Voy a poner de la IA. Venga. La IA es un campo del conocimiento humano que cada vez se usa más en todos los ámbitos de la vida diaria. Aquí tenéis algunos ejemplos. Cosa que no podía hacer, yo lo voy a poner como ejemplo. Pero esto de copiar y pegar no lo podía hacer ustedes. Ah,
entonces lo que quería enseñar hoy es dos cosas. Hace una lista, que es muy fácil, te das aquí a bloque y hay una lista. Y entonces me pongo, ¿para qué sirve la inteligencia artificial? Para hacer un bot conversacional, para hacer un traductor, ¿para qué más? Para análisis de enfermedades, ¿qué más? Conducción autónoma, ¿vale? Te lo buscáis en mi página que te lo explica. Yo voy a pegar porque quiero tardar poco. Y voy a enseñar un par de cosillas que me parecen muy útiles. Venga, esto. Toda entrada tiene que tener una foto. ¿De dónde saco la foto? Yo sí voy a hacer esto, vosotros no. Yo puedo guardar esta foto y nunca está mal crear una carpeta y poner en usos de la IA, por ejemplo. Y aquí guardo la foto para buscarla. ¿Cómo tenéis que buscar vosotros la foto? Pues aplicaciones de la inteligencia artificial. Y yo en una entrada o en internet, yo puedo usar imágenes que estén libres de derechos. Yo no puedo usar imágenes con derechos que no sean mías. Aquí. ¿Cómo busco yo aquí imágenes que...? Thank you very much. Aún así, no estoy todo seguro de que yo la pueda usar. Venga, voy a poner esta. No, de Pexels. Pongo esta. Pone bajo licencia. No, esto hemos sido engañados. Porque aquí no. No, le he dado, ¿eh? Licencia Creative Commons. Venga, esta yo creo que esta va a estar libre porque esta es del gobierno y esta y a la ATAM. Vamos a ver, espérate, las imágenes pueden estar, no me fastidie, a ver esta. No se pasa, te estoy diciendo que no se pasa. Yo lo estoy haciendo para tardar poco en hacer vídeos, pero ahora estoy buscando y no es tan fácil encontrar. Entonces, si no es tan fácil encontrar una imagen libre de derecho de autor, ¿qué hago? Ahí te... ¿Con qué? O sea, que vamos a usar la inteligencia artificial para... Para demostrar para que se me... Yo uso esta, si cogéis una mejor, si cogéis, ¿cuál usáis ustedes? Bing. Es camino me... Ah, no, espera. Bing, ¿qué pongo? Generación de imágenes. Voy a ponerle. Es que, ¿es este o no? ¿Sí? Pero es que me pide cuenta de Microsoft y yo no tengo de Microsoft. A ver, opciones de inicio. ¿Qué hago? Claro, es que a mí no, es que no, es por eso, es que me pone malo, a mí me pone mal estas cosas, ¿eh? ¿Me deja o no? ¿No me deja? Tengo que dar un ICE, crear una cuenta personal. Voy a probar con la de Gmail, a ver si me deja. Pero vamos a decir que para mí. Pero bueno, ya está. Yo no puedo con estas cosas, ¿eh? Canva también te deja, pero te tienes que meter. Entonces, para. Canva también te deja. Pero yo es que quiero que investigue, yo no creo que. Yo uso esta. ¿Por qué? Porque me gusta. Y porque no. Para mí lo más importante es que no me hace trabajar. Estoy dado de alto, o sea, estoy metido el otro día, pongo aquí. Un profesor, y lo puedo poner en español, robótico, enseñando a un grupo de alumnos muy atento e inteligente
algunas aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Qué estilo queréis? Ya estamos. ¿Cómo? No, eso yo. El estilo es ese, lo doy yo. Baja. 13. Pero los remanos 3D. ¿No puedo elegir dos? No. La 3D, porque el único que habla es este. Hay varios modelos, ¿vale? Bueno, los modelos podéis mirar lo que son. Y esto genera, creo que me va a generar 10 imágenes mías o algo así. Ojo, si me haría ahí. ¡Oh! Venga, esta misma. Me encanta. Venga, o me generáis una, o si no, podéis usar. Esta lo voy a guardar aquí. O si no podéis usar. Me deja que guarde, ¿no? O si no podéis usar esto, mira. Handcraft. Esta a mí me vale. Esta es la mejor. ¿Por qué esta me vale? Porque es del gobierno de España. Me dejará usarlo. A mí que soy educador, sí. Y si digo, mira, que esta la están usando los alumnos, no me van a denunciar. Si me denuncian, pues ya yo voy a la cárcel. Entonces no pasa nada. Pero vamos, no creo que vaya a venir el presidente a decirme, yo eso no. Si la lían mucho, sí, la vez que lía bastante, pero bueno, la imagen. ¿Cómo se mete una imagen? Ya he puesto una lista. Imagen, a mí no me la subí. ¿Vale? A mí me la subí, a mí no me. Voy a poner esta que está más chula. Y ahora las imágenes, ustedes os creéis que la imagen se va a ver. Pero y si eres invidente o si yo me quito las gafas, yo no veo la foto, veo un borrón, ¿vale? Entonces a las personas invidentes, yo he dado clase a personas invidentes y he tenido que no ves, y he tenido que aprender a usar un lector de pantalla. Un lector de pantalla es un programa que te va leyendo lo que sale en la pantalla. Para esos programas es importante. Es importante, muy importante que tú pongas una descripción de la imagen para que cuando la persona llegue a la imagen, no puede ver la imagen, pues le dice un robot andando encima de una mesa. Mira, aquí esto me encanta porque la descripción coincide con esto. ¿Sí o no? Oh, se supone. Entonces la persona pues, se lo va a imaginar, si no ve se lo puede imaginar. ¿Qué más? Quería enseñar lista. Vale, una lista de cosas que se pueden hacer con la inteligencia artificial, la voy a leer. ¿Qué rollo, profe? Es lo que hay, porque vosotros no sé si lo vais a leer. Compras por internet, publicidad este verano, estaba aburrido, puse a ver vídeos de uno que inventó un sistema de recomendación de películas. ¿Vale? Entonces lo implementé, es decir, me descargué los datos y lo programé, aún lo programé. Me descargué el código, lo miré, cambié dos o tres cosillas. Entonces el código funcionaba así. Venía el nombre y la película. ¿Ok? Si vienen muchos nombres, muchas películas, las edades, vienen un montón de cosas. Si yo me he comprado La Guerra de la Galaxia, El Imperio Contraataca, él mira las cosas que a mí me gustan y mira lo que gente parecida a mí le gusta. Y todo el mundo que ha comprado La Guerra de la Galaxia, El Imperio Contraataca, episodio 4 y 5, luego que ha comprado el episodio 6, pues entonces cuando me va a recomendar me dice compra episodio 6. No me va a recomendar que vea, por ejemplo, por ejemplo, o pues sí, depende, si todo el mundo debe estar vos, ve Barbie también, o hay mucha gente, pues me decidirá, o le digo, quiero ver algo diferente, y entonces me dice, ah, pues toda la gente ha visto esta, algo diferente ha visto Barbie, entonces me pone Barbie, es fácil. Los motores de búsqueda en Google. El Google que yo uso aquí, cuando yo busco aquí, no es el mismo que yo cuando busco aquí en mi casa. ¿Por qué? Porque yo aquí busco otras cosas. Entonces se quedan las cookies. Las cookies son información de tus cosas que ve el ordenador, el sistema de fuera, el servidor lo ve. Dice este tío que ha buscado aquí.
he buscado cosas de baloncesto, he mirado los resúmenes de baloncesto, he buscado cosas de Amazon de comprar disfraces, pues entonces la búsqueda aquí, si yo busco algo, me salen noticias de baloncesto. ¿O habéis visto que Google cuando os metéis sale la última noticia? Pues está relacionado, a mí me sale baloncesto, cine y... Sí, y superhéroes. Todas las noticias de eso. O esteponas, salen cosas y ya esteponas. ¿Por qué? No, porque tú cuando le das a aceptar, permite que usen tus datos, que es la cosa. Los asistentes personales digitales yo no uso ninguno. Los programas de traducción de idioma, basados tanto en texto escrito como la recurrida a la inteligencia artificial, son metidos en ChatGPT, allí traduce de gallego a español. ¿Por qué traduce tú de gallego? Porque encontré un libro sobre científica en gallego. ¿Yo puedo usar eso en clase? No, porque el libro está registrado. ¿Vale? Entonces, lo iba a traducir yo, pero si no lo voy a poder usar. Pero el libro está gratis. No sé, ya veré. Casas, ciudades, infraestructura inteligente. La domótica, ¿sabes lo que es la domótica? Sí. El uso aplicado de inteligencia artificial a la casa. Por ejemplo, la luz que se enciende sola cuando se hace de noche. O, yo no sé, se pone el aire acondicionado solo. Pero domótica antes que... Las cortinas, la domótica antes que tú desde el móvil hacías, pues voy a poner aire acondicionado o voy a poner lavadora. Pero ahora lo hace él solo. Ahora lo hace él solo. O sea, no es que yo le tengo que decir lo que tiene que hacer, sino él mira la temperatura y si yo normalmente cuando llego de mi casa pongo el aire, a ver, dormido, pongo el aire, él lo pone. Porque él sabe que yo cuando hace temperatura pongo siempre el aire. Pero no me tengo que preocupar. ¿Vale? Hay ya nevera que te saben la comida que tú tienes y te piden, pero eso todavía no lo uso. Vehículos automáticos lo usan. Ciberseguridad, el spam, por ejemplo, los mensajes que no me llegan a mí. Te ha tocado la lotería, ¿habéis visto mensajes de eso, no? Ah, sí. Pues eso lo aprenden de la gente que pone los mensajes en spam. Si todo el mundo manda ese mensaje de spam, al resto de la gente ya se lo pone en spam. Pues ya sabe que todo el mundo... No, pero eso es publicidad. Lucha contra la desinformación, que es lo que a mí me interesa. Algunas aplicaciones de inteligencia artificial pueden detectar noticias falsas y desinformación. Yo me voy a tener, os voy a meter algún día una página que tú me dices lo que está mal para que él lo sepa. Ya no, esta noticia no es verdad. ¿Vale? Pero yo que sé, venía... Es que yo ya no me creo nada de lo que es. Nunca me lo creía, ¿no? Pero ya menos. Una foto, una lista, ¿qué más? Ah, sí, lo más importante. El extracto es el principio del texto. Lo voy a poner. Quiero extracto. ¿Qué más? El extracto es lo que sale de Google, sale el enlace a la página y le vamos a dar un texto. Por eso el extracto. Si no lo pongo, es por el principio. Si yo lo pongo, le gusta más a Google. Categoría. Hay que añadir una categoría que se llame inteligencia artificial. Porque va a haber entradas de varias cosas. Y le añadí esa categoría. Si no, Google no ve la página. Si no tiene categoría, no tiene etiqueta, no tiene 300 palabras, no tiene imágenes, le da igual. Añadí una nueva etiqueta. ¿Qué etiqueta pondría ahí? Y la inteligencia artificial. Primero la noticia y luego la chorrada. Yo sé, domótica, traducción de idioma. ¿Qué más? Motores de búsqueda. Primero lo relacionado, pero es que esto no lo van a buscar por ser el Monterroso. Yo puedo poner el Monterroso y puedo poner mi nombre. Y en el opuesto, machine learning, bueno, que sí, a mí con 5 también inteligencia artificial, lo que pasa es que he puesto inteligencia artificial. Imagen destacada, tiene que ser la misma imagen que habéis puesto. Otra vez, Google, si no pone una imagen destacada, la página ni la indexa. Publicar.
lo que me tenía que subir a la entrada que voy a poner con el número de nuestro grupo, son lo inhumano, es esto, copiar. Entonces yo llego a mi casa a tareas así, súper divertido. Alguna página, ha puesto la foto, bla bla bla, arriba, en qué. Espérate. Ahora yo voy a hacer así esta tarde, voy a hacer así. Lo primero que pongáis, voy a hacer así. Anda, pero se coge el texto de aquí. Cero. Ahora voy a enseñar un truco. Imaginaros que yo hago ese, ¿vale? Fijaros lo que voy a hacer, a ver si me sale. Antes me ha salido, ¿qué? No es eso, vas a flipar. Espérate, que antes, ahora no me sale, ¿por qué no me sale? Porque es una lista. En la lista no me sale, mirad aquí. ¿Veis lo que pone aquí? Ayudante de guía. A ver las caras, es que me gustaría grabar las caras que vaya a poner ahora. No. Y ayudante de ella, espérate, que estoy en el otro. Ayudante de ella. Corregí ortografía, por Dios, dale. ¿Vale? Porque no vea. Él te lo va retocando y te va arreglando. Pero aquí no me lo ha arreglado. Porque es que cuando, si es una lista, le voy a aceptar. No me sale lo de ella, porque no me sale. Bueno, da igual. Resumillo. Es que solo me lo hacen lo primero, tío. Yo no quiero la lista. ¿Por qué no me sale? Pero si ponen esas cosas, si lo ponen lo que bien, lo has pillado, muy bien. ¿Eh? Aunque ya te la ha cambiado. Espérate, lo puedo deshacer, ¿no? Pues sí, como que tengo que suponer. Espérate. Lo he deshecho, creo. Ahora ya va. Espérate. Pero que me deje pesado, que no quiero. Que te ha dicho que. No me deja. No. Ah, espérate, ahora hemos salido. Bueno, no me ha salido. Esto es para cambiarlo de sitio. Venga. No, pero escribir con la IA. Pues yo no quiero esto, ya venga, aceptar. Más cosas que puedo hacer. Ampliar. Y él se pone ahí. Te explica qué es la IA. Y te pone varios ejemplos. Mira, ¿cómo me lo está haciendo solo? Industria automotriz, medicina, agricultura, servicio al cliente. Más. Espérate. A más. Mejora. Es que me ha salido un lado, lo voy a cortar un poco. Que después se va a dar cuenta que me he copiado. Está más corto, ¿no? Cambiar el tono. ¿Qué es lo que es? Informal, optimista, cómico. Cómico. Ya pone cómico de lo que me pone. Yo, cuando me dicen, yo no me lo paso bien en el instituto, yo digo, no puede ser. ¿Ves? La IA es como un médico de superpoder, capaz de diagnosticar enfermedad de una velocidad impresionante, ayuda a los pacientes a recuperarse más rápido que la velocidad de la luz. Que no es mentira, ayuda, pero bueno, tampoco es. La IA es como un superhéroe moderno en el mundo de forma encantadoramente astuta. Voy a echar un ejemplo increíble. ¿Cómo habéis quedado? Ahora le digo, pónmelo en inglés, que. Que dice a que el profe no sabe inglés, lo voy a engañar. ¿Y eso de WordPress? De WordPress. Yo quiero que uses esto. Vale, pero si yo hago esto, entonces tú ves que estás con. Yo lo voy a leer y voy a decir, este alumno no es capaz de escribir esto solo. ¿Y tú no lo vas a tomar? Pues tú que sea la solo. Pero no, yo quiero que uséis esto. O sea, yo quiero que escribáis algo y luego digáis. Bueno, voy a retocar un poquito. Yo no estoy de acuerdo en que uséis esto.
pero yo entiendo que todo el mundo lo va a explicar y todo el mundo lo va a usar y tenéis que aprender a usarlo, porque si no tenéis una desventaja. Si yo no enseño y todo el mundo aprende y hace las cosas con eso, si está permitido y yo no enseño, pues estoy dando una desventaja y no quiero eso. Ahora, ya. No guarda tiempo, pues lo podéis dejar empezado y jugar un poquito.